Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Dios y Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Rogamos que tu Santo Espíritu esté en nosotros, nos instruya con el poder de tu palabra y nos dé de tu gracia para ponerle en obra y práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, jóvenes, niños, visitas. Sean todos muy bienvenidos a la casa de oración, a la familia de Dios, a la familia de Dios que les ama, pero Jesús les ama más. En esta mañana queremos ver cuántas amistades, no visitas, sino amistades tenemos en nuestro medio. ¿Pueden levantar la mano? Tenemos tres aquí al frente. ¿Alguien más? Tenemos cuatro. ¿Saben algo? Le damos una cordial bienvenida a cada una de estas amigos que vinieron a participar en esta campaña. Esperamos que podamos verlos cada noche. Y en especial, quiero que un diácono venga porque tenemos un regalo especial para cada una de ellas. Así que un diácono que me pueda repartirle este regalo especial. Y en especial nos sentimos felices por Milagro. Milagro. Milagro fue una miembro y sigue siendo una miembro de nuestra iglesia. Así que nos sentimos felices de tenerla en medio nuestro. Y también a Clara, que está con nosotros. Que Dios las bendiga y las acompañe. Y en especial a todos los que nos visitan, sean muy bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Y miren, para que la bienvenida siga, vamos a tener a Zaida. Vamos a tener a Zaida con una música especial para gloria y honra de Dios y en especial para cada una de las visitas. Pueden sentarse, por favor. Muchas gracias. Zaida con nosotros. Thank you.
Para honra y gloria de Dios, vamos a entonar el himno tema de nuestra campaña, que va a ser toda la semana, el himno Gloria. Todos de pie, por favor. Señal de que no lo tiene. Sí. Ahora, 485. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Nos toca vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo. Cerca está, sin vacilación al cielo vamos, y que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Apocalipsis 12:12 y dice así: Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pueden tomar asiento. Ahora pedimos a lo más pequeño pasar al frente para el rincón infantil. Pasen al frente, que esta tarde lo tiene el hermano Harold Rivera. Pasen pequeñito, pasen, adelante. Llegó el momento de ustedes. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero.
tanto como es Él, es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer, allana mi camino y me hace obedecer. Buenos días, feliz sábado, niños. ¿Cómo se siente? Y cuando vaya al cielo, antes de comenzar el sueño de hoy, quiero un voluntario, una voluntaria que venga al frente a orar, por favor. ¿Nadie quiere orar? ¿Eli? ¿Si nadie quiere? Okay, Benjamin. Padre nuestro en el cielo, Jesús. Gracias, estamos aquí, Jesús. Quiero Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Benjamin. La historia de esta mañana viene del capítulo 1, versículo 8, del libro de Daniel. Daniel 1, 8. Y así dice la palabra de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, sino que pidió permiso, por tanto, al jefe de los eunucos, de que no se lo obligase a contaminarse. Dice que hace mucho tiempo, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, llegó un rey babilónico, extranjero, que se llamaba Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor. Y Nabucodonosor era el rey más poderoso y que tenía el army más grande en esos momentos y la poderosa militar más grande. Dice que él llegó a la ciudad de Jerusalén y la sitió y acampó alrededor de la ciudad por varios días. Dice que Dios le entregó al rey Nabucodonosor, al babilónico, le entregó la ciudad de Judá y la ciudad de Jerusalén. Y le entregó también a su rey y parte de los utensilios del templo. Dice que él llevó todas esas cosas y lo llevó a Babilonia. Y también pidió al jefe de los eunucos que los jóvenes hebreos, o los príncipes del linaje de Judá, escogieran un grupo de jóvenes. Pero no eran cualquiera jóvenes, tenían que ser sin mancha, inteligentes, llenos de sabiduría y con mucha salud. Y le dijo al jefe de los eunucos, coge a esos jóvenes y por 3 años dale la comida y la bebida que yo tengo aquí en el palacio, víselos como yo me viso y dale las mejores atenciones que ellos puedan necesitar. El nombre de los jóvenes era Daniel, Ananías, Misaías y Satrías. ¿Qué sucede? No solamente le dieron la comida y la bebida del rey, sino también que le cambiaron los nombres. Y dice el versículo 7, dice que a esos jóvenes le dieron por nombre a Daniel, Belsasar, Ananías, Satrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. No solamente le cambiaron la dieta que tenían y las costumbres, sino también le cambiaron los nombres. O sea, querían que los jóvenes pasaran de ser hebreos o judíos a que fueran babilónicos. Pero el capítulo, versículo 8, dice que Daniel se propuso en su corazón, al igual que sus amigos, no cambiar sus costumbres y no dejar de un lado al pueblo de Dios, sino que aún así, aunque estaba lejos de su casa, de su parentesco, de su familia y de sus costumbres y su idiosincrasia, él decidió seguir alabando y glorificando el nombre de Dios, aunque estaba rodeado de personas e influencias que no eran las mejores. Así que la invitación esta mañana a cada uno de ustedes es que si en algún momento están en la escuela, en el vecindario, en el parque o jugando con amigos y personas que no son cristianas, que ustedes sean el ejemplo y no sean influenciados por otros, sino que podamos ser una fuente de bendición para aquellos que no conocen de Dios. ¿Alguien quiere orar para terminar nuestra historia de hoy? ¿Sarita? ¿Miranda quiere orar? Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Cuídenos y protégenos. Ayúdanos a creer más en ti, que te obedezcamos más y ayudar a otros a venir a ti. En el nombre de Jesús, amén. De Dios y de su amor, Dios es amor, soy su pequeñuelo.
quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Para continuar, tenemos los diezmos y las ofrendas, pero primero vamos a ver el video, probad y ver. Probad y ved. Historia de hoy, mejor que la bebida. Hola, Rita. Hola. ¿Todo bien? Todo bien. ¿A dónde estás yendo? A la iglesia de Eliana, ella me invitó. Ah, qué bueno. Me gustaría hacerte una invitación también. ¿Cuál? Ir a la iglesia adventista. Hoy se dan una serie de conferencias. El tema es el gran conflicto. Ah, qué bien. ¿No te gustaría venir? ¿Cuándo? Hoy, ahora, 7:30. Déjame pensar. Los temas son emocionantes. ¿Te gustará? Está bien, voy contigo. Vamos. Esta es María Rita Jardín y vive en Ibicuí, en el sur de Bahía. Ubicada entre montañas, la ciudad es muy tranquila y su población vive de la agricultura y el comercio. Rita aceptó la invitación de Rune, primo de su esposo, y fue a la reunión de la iglesia adventista. Parecía incluso una obra del Espíritu Santo. Mientras el predicador hablaba, ella pensaba en su vida y cuánto necesitaba a Dios. Ella y su esposo Gilberto tenían un bar, y con aquel negocio se ganaban la vida. Rita, sin embargo, estaba muy molesta por el hecho de que ahí hubiera personas siempre bebiendo. Por supuesto, era un incentivo para que su esposo también bebiera y así alimentara el vicio. Luego de aquella reunión, ella recibió la visita del señor Isaac, un hermano de la iglesia. La invitó a ella y a su esposo a orar y a estudiar la Biblia. Su esposo Gilberto estuvo de acuerdo, pero participó en los estudios por educación. Parecía no interesarse por el asunto. Rita, sin embargo, estaba atenta a lo que el evangelista decía y le agradecía a Dios por aquel momento tan especial en su vida. Mira, voy a quedarme con esta porque me gusta mucho el rojo y esta se la daré a la tía Lini. Pero Rita, ¿por qué estás vendiendo ropa? ¿Tú cerraste el bar? Es que estoy asistiendo a la iglesia adventista y yo aprendí que no es bueno vender bebidas alcohólicas. Gilberto, su esposo, era un buen hombre, y aunque no tenía mucho interés en estudiar la palabra de Dios, acompañaba los estudios que se hacían en su casa con el hermano Isaac. Rita tuvo éxito vendiendo ropa de puerta en puerta. Y con el dinero obtenido, compraron nuevas mercancías y transformaron el bar en una mercería. Dejaron de vender bebidas alcohólicas, productos porcinos, y con el paso del tiempo, iniciaron la venta de productos naturales, puesto que no había oferta de este tipo de productos en los comercios de la región. Rita siempre compartió sus decisiones con su esposo, principalmente las que involucraban cuestiones espirituales. Yo también aprendí en la iglesia que debemos devolverle al Señor la parte que le pertenece y ser agradecida a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Y por eso decidí devolver el diezmo. Pero ni siquiera estás bautizada y vas a dar el diezmo a la iglesia. ¿Qué te sucede? Yo no necesito estar bautizada para devolverle a Dios lo que le pertenece. Y estoy agradecida por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gilberto, Dios es el dueño de todo en nuestra vida. Con el paso del tiempo y ya asistiendo a la iglesia, Rita no tuvo dudas y le entregó su vida a Jesús a través del bautismo.
la vida de la pareja de Rita y Gilberto cambió mucho y para mejor. Ampliaron el negocio y construyeron una buena casa encima de la tienda de comestibles. El cuarto mandamiento siempre fue un punto fundamental para ella. Aunque los sábados había una feria libre con gran movimiento de clientes frente a su tienda, ella testificaba su fidelidad a Dios, manteniendo el establecimiento cerrado. Poco tiempo después, su hijo Víctor se bautizó a los 8 años. Y para la alegría de todos, Gilberto, después de abandonar el vicio del alcohol y de estudiar la palabra de Dios, decidió también bautizarse. Fue un momento importante para toda la familia. Actualmente, Rita es la tesorera de la iglesia y Gilberto es diácono. Su hijo Víctor es el director de la parte de sonido de la iglesia. Hoy, después de algunos años, ellos pueden mirar hacia atrás y ver cómo Dios trazó con extrema inteligencia el camino que recorrieron hasta llegar a esta nueva vida. Ellos están felices de conocer este poder maravilloso que los hizo libres, los transformó y que los conducirá hacia un nuevo y eterno hogar. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Cuando Jacob huía de su casa, tuvo un sueño y vio una escalera. Y hizo un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y puso una piedra y dijo que sería señal, que será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Dios no nos falla. Con esta palabra los diáconos van a recoger los diezmos y las ofrendas y vamos a tener una oración. Nuestro Dios que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, porque te damos la parte que te corresponde, sabiendo que tú bendices el restante de nuestro bolsillo. Oh Dios, confiamos en ti. Bendice el diezmo y que se pueda hacer tu obra en el ancha faz de la tierra, y tu Hijo amado Jesús pueda venir en las nubes de los cielos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a buscar el himno 55 para recoger los diezmos y las ofrendas. Grande Señor Jesús.
Grande, Señor, es tu fidelidad. El Señor es fiel para con cada uno de nosotros. Es un momento especial. Y yo sé que todos tenemos por qué agradecer a Dios. Mientras cantamos el himno, no tenga miedo, no sienta temor. Acércate al altar donde Dios está dispuesto a escuchar tus plegarias. Tenemos muchos enfermos en nuestra iglesia. Padre celestial, Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has permitido una vez más, un sábado más, venir a tu pie, Señor. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, el Dios de misericordia, el Dios de poder, esté en medio nuestro en esta mañana. Señor, en nuestra iglesia hay muchos enfermos, Padre. Muchas personas que están en los hospitales, muchas personas que están en los homes. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta hora, Señor, tú mandes, Padre, al Espíritu Santo como médico de cabecera para que pase su mano sobre la hermana Inés, Espíritu Santo, que ella se encuentra en cuidado intensivo, Padre Santo. Que en esta hora ella no se sienta sola porque ella tiene al Dios de poder, al Dios de misericordia en su cabecera. Y que tú le puedes dar también, Señor, a los médicos que lo están cuidando, Señor, la luz para que ellos puedan encontrar la medicina para cada persona. Amén. Te presentamos a nuestra hermana Esther. Sí, amén. Esther, en esta hora, Señor, está en el hospital. Confiamos en ti, Señor, que ella va a salir bien, Padre Santo. Porque tú lo prometiste, Señor, que todo lo que confiamos en ti y ponemos nuestra esperanza en ti, Señor, salimos bien, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos escoger el camino que tú quieras que cogemos, Señor Dios, que es el camino de la salvación. Señor, bendice a cada visita, a cada amigo, a cada oyente que se encuentre en esta mañana aquí, Señor. Que el Espíritu Santo toque a cada corazón, Señor, que el pastor va a predicar. Que no sea el pastor que predique, sino los santos ángeles. El Espíritu de Jehová que hable a través del pastor. Y que nosotros no seamos solamente oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de tu palabra, Padre. Bendice a todas las personas que se encuentren en la cárcel, Señor. Bendice a todos los niños que son abusados por su padre, Señor. Ten misericordia, Señor. Todos los días escuchamos que padre violando a sus hijos. Pero tú tendrás misericordia sobre eso, Señor. Porque tú eres el dueño del universo, Padre Santo. Bendice a las personas que tengan sus papeles, Señor, en emigración. Que están esperando por ti, Señor Dios. Toque el corazón de emigración, Señor Dios. A todas esas personas que vienen de los países, Señor, buscando refugio. Dale un refugio, Señor. A esos niños que están pasando también. Padre de la gloria, Padre de la misericordia. Todo lo que se vaya a hacer en este momento, hasta que se termine el culto, que sea dirigido por ti, que no sea dirigido por hombre, sino que sea dirigido por el Espíritu de Jehová. Acompáñanos, Señor, bendícenos, Señor, ten misericordia de los que están afuera, Señor, que necesitan oír Cristo te ama,
necesitan oír Dios te ama. No importa las condiciones que tenga, tengamos que acercarnos a ellos para que ellos entiendan que ellos son amados también, Señor. En tu palabra tú dijiste, Señor, que tú no abandonabas ni a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los ancianos. En esta mañana te presentamos las viudas, a los ancianos, a los huérfanos, para que tú lo acompañes, para que tú lo abraces, para que tú, Señor, tenga misericordia sobre cada uno de ellos. Te lo pedimos, te lo imploramos, Señor, no por el mérito de nosotros, sino por tu amor y tu misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, se siente el Espíritu del Señor en medio nuestro. Alabamos y glorificamos su santo y bendito nombre desde ahora y para siempre. Pues mis hermanos, ha llegado el día de la iniciación de nuestra campaña evangelística Apocalipsis en el siglo XXI, con nuestro pastor Mario Rondón. El pastor conoció el mensaje adventista hace 29 años. Desde ese entonces trabaja para la iglesia, se inició como maestro, como obrero bíblico y tiene 15 años también como pastor. Es actualmente el director de ministerios personales y escuela sabática de la Asociación Dominicana del Sureste. Está casado con Rebeca. Tiene una única hija, Esther, y dijo con tanto contentamiento y una sonrisa, ambas nacieron en el Evangelio. El evangelismo es su pasión, dando al año más de 40 campañas que lo han llevado a Puerto Rico, Haití, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia, Nueva Zelanda, España, México y toda la República Dominicana. Me dijo, he predicado en Santo Domingo desde los cuatro puntos cardinales, llevando la palabra de Dios. El pastor Mario Rondón tiene interesantísimas anécdotas y experiencias de cada uno de esos países que ha visitado llevando el Evangelio. Y le gustaría compartirla con nosotros en los días que continúan a la campaña, empezando mañana domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que los esperamos para que sigamos conociendo más de nuestro pastor, pero sobre todo para tener el mensaje que nos trae en este momento Apocalipsis en el siglo XXI. En el día de hoy nos trae el tema del cielo a la tierra. Antes de que nuestro pastor comience con su tema, tendremos una alabanza por parte de nuestra hermana Zaida Rodríguez. Señor,
Dios te bendiga, hermanos. En esta hora agradecemos al Señor por permitirnos estar iniciando esta serie especial de estudios y sobre todo por permitirnos estar aquí en esta hora. Si en esta mañana usted puede leer, usted es privilegiado y privilegiada. 2,000,000,000 de personas en el mundo no tienen el privilegio de leer. Y si usted antes de salir para este lugar dejó algo de comida en su casa, posiblemente en la despensa, en el refrigerador, si dejó un lugar seguro donde dormir y tiene un techo sobre su cabeza, usted es más rico y rica que el 75% de la población mundial que no tiene acceso a esas facilidades. Y si usted esta mañana se despertó más sano que enfermo, no dije sin una dolencia, sin una molestia, no, sino más que más sano que enfermo, usted entonces más afortunado y afortunada que el 1,000,000 de personas que morirá durante la próxima semana de algún tipo de quebrantos. Pienso que como el salmista podemos decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Alabado sea el nombre del Señor. En esta hora, al iniciar esta serie de estudios, queremos que cada uno esté seguro que al entrar en contacto con la palabra de Dios, entrará en contacto con una fuente que es todopoderosa para honra y gloria del Señor. Estamos seguros de eso porque la palabra de Dios desde el principio ha estado obrando maravillas. La palabra de Dios ha estado trayendo a la existencia lo que se ve de lo que antes no se veía. Y así como aquel oficial romano, cuando el Señor Jesús iba a realizar un milagro en su casa, le dijo, no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la qué. Di la palabra y mi siervo, ¿qué cosa? Sanará. Ese hombre sabía que la palabra de Cristo tenía, ¿qué cosa? Tenía poder. De hecho, el Señor Jesús dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe, porque la fe es directamente proporcional a creer que la palabra de Cristo tiene, ¿qué cosa? Poder. De hecho, dice la palabra que sin fe es imposible, no difícil, es, ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios. Y claro, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada persona que usted anime a venir durante esta semana estará en contacto con esa palabra que tiene poder. Y déjeme decirle, en primer término, habrán personas que usted invitará a este lugar a escuchar la palabra y por alguna razón el enemigo hará que la persona se vea apurada por alguna situación que no pueda llegar hasta este lugar, pero si usted está orando por esa persona, el Espíritu Santo va a hacer una obra especial. Así ocurrió en una campaña en Los Ángeles, California, donde asistió una de nuestras hermanas de iglesia. Su esposo, que todavía no era miembro de la iglesia, recibió la invitación de ella, pero le dijo, hoy no, mañana sí. Pero hay personas que con eso tienen mucho tiempo, ¿cierto? Hoy no, mañana sí. Y entonces cuando ella llegó, lo primero que hizo fue notificarle que ya había llegado al lugar de la campaña y luego pues guardó su móvil en el bolso. Y cuando estaba por comenzar el mensaje, cuando presentaron al predicador, ella entró la mano en el bolso para buscar una libreta y un bolígrafo para anotar. Y entonces, sin darse cuenta, le dio a la tecla de llamada en el celular y se remarcó la que había sido la última llamada. Sin saberlo, estaba conectando con su esposo, que se había quedado en la casa. Y él tomó al otro lado el teléfono, responde, pero nadie le habla. Pero sí escucha que a la distancia ya se escucha a alguien que está hablando. Ella no sabía que había hecho la llamada, él no sabía lo que estaba ocurriendo, pero él pensó para sus adentros que su esposa lo había llamado intencional para que él escuchara el mensaje ya que se quedó. Así que él dijo, bueno, déjame hacerle el juego. Y escuchó 29 minutos de mensaje a través del teléfono, que ella no sabía nada de lo que estaba ocurriendo. Al concluir esa noche,
el estudio y regresar ella a su casa, le dice, no sabes lo que te perdiste, el predicador dijo esto, y le dijo, ¿qué más? Dijo muchas cosas, y le dijo, ¿y por qué no me dijiste? Le dice él que también dijo esto y esto, y ella se sorprende y se asusta, y le dice, ¿y tú cómo sabes? Le dice, porque tú me llamaste para que escuchara el mensaje, ¿no? Y ella le dice, no, yo no te llamé. Dice, sí, tú me llamaste. Y le dice, no, de veras que no te llamé. Y entonces él busca el teléfono y le muestra, mira la llamada, aquí donde está. Casi media hora escuché de mensaje. Y ella no sabe lo que ha ocurrido. Queda sorprendida y le dice, pero de verdad que no te llamé. Y él notó la sinceridad en ella y le dijo, bueno, si tú no fuiste que me llamaste, significa que fue el Señor que me llamó. Y si el Señor me llamó, yo mañana voy para la campaña. Asistió a la campaña y al finalizar la campaña esa semana fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria del Señor. Es poderosa la obra que Dios puede hacer a través de alguien que quiere salvar a una persona de la que está en su círculo de influencia, ya sea familia, vecino, amigo, compañero de estudio, de trabajo. ¿Alguien aquí quiere que alguien de su círculo de influencia sea salvo? ¿Alguien? Usted posiblemente está orando por esa persona, posiblemente le llevó una invitación, pero no se quedará ahí. Hoy le va a llamar de nuevo, hoy también le va a hacer el contacto, y si tiene que pasar por alguna de esas personas para arrebatársela de las garras al enemigo, lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Habrán algunas, déjeme decirle, habrán algunas personas que posiblemente comiencen a asistir y al pasar uno, dos o tres días o noches, posiblemente dejen de asistir. Si eso ocurre, no abandone esa persona que está luchando y necesita el refuerzo en el nombre de Cristo Jesús. No lo deje luchar solo. Habían pasado 4 noches de campaña en unas conferencias en Australia. Cuando una persona que se sentaba en el mismo lugar, ¿han visto ustedes eso? Que uno asiste a la iglesia y no sé qué es lo que encuentra en ese lugar que se sienta. Después, cuando regresa otra vez, ¿qué? Se siente en el mismo lugar. Tiene algo que ya le acomoda ahí. Pero no solo pasa eso con los amigos que nos visitan, también con los miembros de iglesia. Hay lugares donde ya ellos definen que ese es su lugar. Así que eso nos ayuda a identificar cuando una persona falta, porque ya el espectro visual nos ha ubicado a cada persona. Así que ese señor que estaba asistiendo a las conferencias, después de 4 noches, no asistió la quinta. Y entonces se le pregunta al encargado de la conferencia, mira, hay un señor que se sienta por aquí, llega bien temprano, abre su Biblia, siempre busca los textos, se le nota muy interesado, se le nota asistiendo y asintiendo con la cabeza lo que escucha, pero no vino ya esta noche. Y entonces él dice, sí, no, él no pudo venir. Y dice, tú sabes, sí, él me dijo que no iba a poder venir. ¿Y por qué? Él dijo que su familia no quiere que asista a la iglesia. Y entonces le dijo, pues vamos a visitarle. Dijo, no, él dijo que no quiere, la familia no quiere que lo visiten tampoco. Dijo, ¿te dijo eso a ti? Sí, pero no me lo dijo a mí, así que yo voy a ir a visitarlo. Y entonces él le dice, bueno, pero no hubo excusa, vamos a visitarlo. Así que cuando llegaron hasta el lugar, el auto de la persona estaba allí enfrente y se parece que está aquí. Comenzaron a tocar y estuvieron tocando por cerca de 15 minutos y nadie abría la puerta. Pero cuando se iban a marchar, él estaba escondido dentro. Cuando se iban a marchar, una vecina le dijo, no se vayan, él está ahí, sigan tocando, está ahí adentro, yo lo vi cuando entró. Y ya usted se imagina la reacción de él al escuchar eso, pero abrió la puerta medio avergonzado, pidió disculpas. Y entonces lo primero por lo que se le preguntó a esa persona fue por su familia. Y entonces él dijo, no tengo familia. Y entonces el predicador, mira, al encargado de la conferencia que le había dicho de la familia, le dijo, no, él le dijo la verdad, le dice el Señor, él le dijo la verdad. Lo cierto fue que me inventé eso para que no me siguieran, porque cuando usted hacía los llamados, yo sentía que algo me alaba hacia adelante. Yo quería resistirlo y sentía como un poder que me decía, levántate, acepta. Y yo me asusté, no sabía lo que era. ¿Sabe que las cosas espirituales se disciernen cómo?
espiritualmente, dice la palabra. Por eso una persona que está comenzando a conocer de la palabra no debe estar solo, porque debe tener a alguien que lo oriente en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será. Y Jesús dijo, hagan discípulos enseñándole todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que él les cuenta que realmente estaba enfermo. Se le había detectado un cáncer en una etapa terminal. Y que su familia hacía 6 meses atrás que lo había abandonado también. Todo eso le contó. Así que el predicador le habló de la realidad de su vida, le indicó por qué el Señor lo estaba llamando en esa forma poderosa y le invitó a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y él decidió aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y esa misma semana, él fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue un viernes. El martes de la semana siguiente debía comenzar a darse las quimioterapias tratando de ayudarle porque estaba muy avanzado realmente el cáncer. Así que el lunes se fue a hacer los últimos estudios para poder al otro día comenzar la tanda de quimioterapias. Pero el estudio se lo repitieron 5 veces. ¿Cuántas veces? 5. Porque no aparecía en las imágenes el cáncer. Ni apareció el cáncer. ¿Sabe que a veces ciertos padecimientos que tienen las personas no responden a una causa orgánica directa? No responden a un patógeno que está actuando, provocando ese quebranto. No responden a ninguna causa biológica, sino que muchas veces responde a lo que respondía el quebranto que tenía la mujer en el capítulo 13 de Lucas, donde la mujer tenía una enfermedad que había somatizado, pero cuando Jesús la ve dice que ella tenía una atadura, que tenía un espíritu ¿de qué? De enfermedad. ¿Un espíritu de qué cosa? De enfermedad. De enfermedad. Y ese tipo de quebranto no sale sino cuando el Hijo lo liberta. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Ahora yo le hago una pregunta. Si ese hombre que salió huyendo cuando sintió que el Espíritu Santo lo estaba trayendo hacia Cristo, si ese hombre se hubiera imaginado que al aceptar a Cristo iba a tener la paz del Señor, su nombre iba a ser inscrito en el libro de la vida, se iba a convertir en un hijo de Dios y que su cáncer iba a desaparecer, ¿usted cree que hubiera salido huyendo? ¿Usted cree que se hubiera escondido cuando vio que llegaron a visitarlo de la iglesia? No, pero él no sabía nada porque las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, aquellos que tienen la visión espiritual son los que tienen que guiar a las personas para que sean libertadas en el nombre de Cristo Jesús. Y durante esta semana, el Espíritu Santo estará haciendo una obra poderosa para gloria de su nombre. Siempre que el Espíritu Santo convoca alguna actividad como esta, inicia una batalla en el nombre de Cristo Jesús. Una batalla para arrebatarle almas al enemigo y traerlas a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Así que no escatime esfuerzo por lograr que alguien de su círculo de influencia, familiar, amigo, vecino, compañero de estudio de trabajo, pueda venir a este lugar, que después que llegue aquí, el Espíritu Santo hará el trabajo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los minutos que siguen, queremos abordar un tema sumamente importante en la palabra. Es el tema del cielo, ¿a dónde? A la tierra, del cielo a la tierra. Cuando nosotros abrimos el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, notamos un esquema sumamente interesante. La primera visión que tiene Juan en el libro del Apocalipsis, notamos, Apocalipsis capítulo 1, libro de Apocalipsis en el capítulo 1, y podemos ver desde el versículo 10 lo que dice Juan que vio y cómo y cuándo tuvo la visión. Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 10. Note lo que nos dice la palabra concerniente a la visión que Juan recibe, la primera en este libro importantísimo del Apocalipsis. Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, ¿en qué día? En el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor?
el sábado, al que el Señor le llama mi día santo, así Él le llama en Isaías 58:13, mi día santo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí oí una voz como de ¿qué? Como de trompeta, una voz como de trompeta. Y en el versículo 17, note lo que dice en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17, donde Juan, describiendo lo que estaba mirando, amplía todavía un poco más la visión. Hasta aquí solo escuchó una voz. Y entonces dice en el versículo 17 del capítulo 1, Apocalipsis 1, 17, hablando acerca de lo que él le impresionó aquí de manera especial, Apocalipsis capítulo 1, note lo que nos dice de manera especial, Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando le vi, hablando acerca de a quién vio ahora, ¿sabe a quién vio? Vio al Cristo glorificado. ¿A qué Cristo vio? Al Cristo glorificado, no al Cristo que él vio en la cruz allí clavado. ¿Sabe de paso? Esas son las imágenes de Cristo que a través de las iglesias populares al enemigo le gusta que las personas tengan en la mente. ¿Eh? De un Cristo o crucificado o de un Cristo en brazos, todavía niño, porque ese Cristo es un Cristo indefenso. ¿Cierto? Pero el Cristo glorificado vive por los siglos de los siglos. No es un Cristo indefenso. De hecho, cuando regrese, ya no viene como cordero. Él vino como cordero. Por eso dice, yo vivo y estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y entonces dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, porque ya no vio al Cristo indefenso en la cruz. Ahora vio a un Cristo lleno de gloria. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué cosa? No temas, yo soy el primero, ¿y qué cosa? Y el último. ¿Y qué más dice en el versículo 18 del mismo capítulo 1? El que vive, y el que vivo, ¿y estuve qué? Y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves, ¿de qué cosa? De la muerte y del Hades, o el sepulcro. Cristo tiene las llaves de la muerte, alabado sea el Señor. Por eso los que están en la tumba no lo estarán allí para siempre. Cristo venció la muerte. Y por eso Cristo dijo, estando frente a la tumba de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice en Juan capítulo 5, versículo 28, hablando Jesús, dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿cuánto? Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso le explica que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, o el sepulcro. Así que escribe, le dice, escribe las cosas que has visto. Ahora, ¿dónde es que estaba el Señor Jesús cuando Juan lo vio? ¿Dónde estaba Jesús cuando Juan lo vio aquí en el capítulo 1? ¿Estaba en la tierra o estaba en el cielo? Estaba en el cielo. Así que la primera visión que tiene Juan no es en la tierra. La primera visión la tiene viendo al Cristo glorificado entre los candeleros en el santuario que se encuentra ¿dónde? En el cielo. Y esta visión que se inicia en el cielo, entonces note el impacto que tiene ahora sobre la tierra en el capítulo 2, porque dice Apocalipsis 2 en el verso 1, libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, le dice el Señor a Juan, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Y dónde estaba esa iglesia? ¿Estaba en el cielo o estaba en la tierra? En la tierra. Así que la visión que tuvo Juan en el cielo va a impactar ahora sobre la tierra. Él vio a Jesús que se paseaba sobre siete, ¿qué? Siete candeleros, siete lámparas. Y ahora hay un mensaje que debe ser dado a las siete, ¿qué? Iglesias que están en la tierra. Lo que él ve que ocurre en el cielo inmediatamente impacta aquí sobre la tierra. Y vamos a ver los detalles de ese mensaje que se trae
a las siete iglesias justamente. Pero luego encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis, vamos al capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 1, miren dónde retorna Juan luego de la visión maravillosa de las siete iglesias que aparecen en los capítulos 2 y 3. Ahora en el capítulo 4, versículo 1, Apocalipsis 4 en el versículo 1, dice: después de esto miré, aquí está la otra visión, y he aquí una puerta abierta, ¿dónde dice la Biblia? En el cielo. En el cielo. Otra vez, primero estuvo con la visión celestial, desciende a traer el mensaje a las siete iglesias, y ahora retorna otra vez y ve una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Y esta puerta le va a dar acceso a contemplar todo lo que vemos en el capítulo 4, en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, donde Juan ve una adoración celestial frente al trono, una adoración que de manera interesante aparece en crescendo, porque primero él ve al que está sentado en el trono y el que se llega junto a él, y ve a los cuatro seres vivientes que están dando honra y gloria al que está sentado en el trono. Pero luego a los cuatro seres vivientes se le unen los 24 ancianos que están también alrededor del trono. Y más adelante, en la misma adoración a los 24 ancianos, dice Apocalipsis 5:11, se le unen millones de ¿qué? De ángeles que están ante el trono, alrededor de los cuatro seres vivientes, alrededor de los ancianos, dice Apocalipsis 5:11, y su número era millones de millones. Pero después de toda esa congregación que va ampliándose, dice: y oí a todo lo creado. ¿A cuánto? A todo lo creado que estaba en el cielo y en la tierra. Ahora se amplió todavía mucho más. A toda la creación, darle honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos. Todo eso ve Juan cuando entra y contempla esta puerta abierta en el cielo, y entonces allí se inicia la visión donde él contempla un libro o un rollo que tiene ¿cuántos sellos? Siete sellos. Y es allí en esa misma visión, todavía en el cielo, donde él llora porque no aparece nadie ni en el cielo ni en la tierra que sea digno ¿de qué cosa? De abrir o desatar los sellos. Hasta que alguien le dice que sí, que hay uno que es digno. Alguien que fue inmolado. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús, que Él es digno, Él puede desatar los sellos, y eso trae una buena noticia en el cielo. Y cuando se desatan los siete sellos en el cielo, eso impacta, ¿dónde? Aquí en la tierra. Y ustedes saben, porque tan pronto se desata un sello en el cielo, se ve lo que está ocurriendo con la iglesia, ¿dónde? Aquí en la tierra. En cada uno de los siete sellos ocurre eso de manera interesante. Y después de la visión de los siete sellos, lo próximo que aparece en la tierra es el sellamiento del pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin. ¿Amén? Amén. Después de desatar los sellos en el cielo, el pueblo de Dios en la tierra es, ¿qué cosa también? Sellado. Es sellado. Y así notamos que hay un esquema en el libro del Apocalipsis, un esquema general de una visión en el cielo y luego lo que ocurre, ¿dónde? En la tierra. Y luego lo que ocurre en la tierra. De hecho, ¿sabe usted por qué el pecado llegó a este mundo? ¿Surgió de repente un día el pecado en este mundo fue o vino de otro lado? Vino de otro lado. ¿Dónde comenzó? En el cielo también. En el cielo comenzó todo este gran conflicto. El gran conflicto es el marco general en derredor del plan de salvación. El marco general, el gran conflicto. El gran conflicto nos enseña como adventistas del séptimo día, el gran conflicto nos enseña como creyentes que en este mundo no hay un solo Señor, sino que hay dos señores, uno vencido y uno vencedor. Y con cada decisión que usted toma se coloca de un lado o del otro, del lado del que está vencido o del lado del vencedor. Por eso Jesús mismo dijo que no se puede servir al mismo tiempo a dos ¿qué? A dos señores. Si dijo que no se puede servir a dos señores es porque efectivamente hay ¿cuántos señores?
Hay dos, pero Jesús dijo, no se le puede servir a los dos al mismo tiempo. Se está diciendo, tú tienes que tomar una, ¿qué cosa? Una decisión. Y dijo aún más, el que no es conmigo, ¿qué cosa? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Dando a entender que definitivamente hay que tomar una decisión en el nombre de Cristo Jesús. Este gran conflicto que se inició en el cielo y se trasladó aquí a la tierra, luego de la primera caída de Lucifer, porque en el gran conflicto, en este gran conflicto, en la guerra cósmica, Lucifer sufre cuatro caídas y la última es la definitiva. ¿Cuántas caídas? La primera caída de ella vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, específicamente vamos a ver lo que nos dice desde el versículo 7. Apocalipsis 12, 7, dice, estalló entonces una guerra, una gran batalla, ¿dónde? En el cielo, allá fue primero. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos, ¿dónde? En el cielo. Ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama ¿cómo? Diablo y Satanás. Al decirnos allí la serpiente antigua, nos está diciendo quien efectivamente engañó a nuestros primeros padres fue el mismo que cayó del cielo en esa primera caída. Él mismo, bajo el disfraz de una serpiente, hizo caer a nuestros primeros padres y trajo esta historia de dolor, de tragedia, que ya lleva casi 6,000 años, esta historia de dolor a este mundo. Pero el enemigo tuvo en este gran conflicto una segunda caída, de la cual habla también este capítulo 12 del libro del Apocalipsis, porque nos dice allí, en el versículo 10, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación de nuestro Dios y el poder y el reino de nuestro Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién fue arrojado ahora? El acusador de nuestros hermanos. Ese ahora está indicando otro momento en el plan de salvación donde Lucifer sufrió una segunda caída. ¿A cuál se está refiriendo? A la que Jesús mencionó cuando estaba llegando al final de su ministerio. Jesús dijo, yo veía a Satanás que caía del cielo como un rayo. Pero ¿cuándo ocurrió esto? Note cómo lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 12, mire lo que dice en el versículo 31 y adelante. Capítulo 12, versículo 31. Jesús dijo, ahora es el juicio de este mundo. ¿Recuerda las palabras de Juan? Ahora ha venido la salvación de nuestro Dios. Y ahora Jesús dice, ahora es el juicio, ¿de qué cosa? De este mundo. ¿Por qué? Dice, ahora será echado, ¿a dónde? Fuera el príncipe de este mundo. Ahora, ¿fuera de dónde? ¿Fuera de este mundo o fuera del cielo? Fuera del cielo, porque no era fuera de este mundo, todavía está aquí. Así que esa fue la segunda caída de Lucifer. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, al pronunciar las palabras, consumado es, en el cielo, cuando resonaron esas palabras, entonces los ángeles respondieron, ahora ha venido la salvación de nuestro Dios. Ahora, justamente cuando Cristo murió para darnos salvación y vida eterna. Por eso dice que ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos. Cuando Lucifer fue lanzado la primera vez, ¿era el acusador de alguno de nosotros? No existía este mundo ni siquiera, cuando él fue lanzado la primera vez. Ahora, cuando fue lanzado la segunda vez, sí ya era el acusador de nuestros hermanos, porque entre su primera caída, antes de que este mundo existiera, y su segunda caída, cuando Cristo muere en la cruz, en ese lapso temporal, todavía Satanás tenía acceso ¿a dónde? Al cielo. Lo vemos en el libro de Job, por ejemplo, que en un concilio celestial, donde estaban los representantes de los mundos creados por Dios, allí se apareció, aunque no invitado, también Lucifer, Satán.
Y como él no estaba invitado, él fue el que llamó la atención entre todos los asistentes al Señor. Y el Señor le dice, ¿de dónde qué? ¿De dónde viene? O sea, ¿tú a quién estás representando? Y él, aunque no invitado, se sentía con derecho porque él logró vencer al que debió representarnos a nosotros allí. ¿Quién era el que debió representar? Adán. Por eso fue necesario, según la Biblia, que viniera un segundo Adán. Así se le llama a Cristo, un segundo Adán. Así, para que donde el primero no pudo vencer, el segundo pudiera vencer en su santo nombre. Amén. Y entonces vemos ahora que como Lucifer tenía acceso todavía al cielo y acusaba a nuestros hermanos, lo vemos en la Biblia acusando a Job, lo vemos en la Biblia acusando a un sacerdote, a Josué, lo vemos que lo está acusando también. Es el acusador de nuestros hermanos, ahora es echado fuera. Cuando Cristo murió en la cruz, destituyó el derecho que el enemigo sentía que tenía por haber vencido a nuestros primeros padres. Y ahora él puede decir, yo vencí a la raza humana, pero Jesús dijo, pero ahora yo te vencí a ti y he ganado la victoria para toda la raza humana. Amén. Y por eso cuando Cristo muere en la cruz, Lucifer cae del cielo como un rayo, ya él no tiene más acceso al cielo, está confinado a este mundo, guardado en prisión eterna hasta el día del gran juicio. ¿Y qué ocurre ahora después de la segunda caída de Lucifer? Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 12, lo que constituyó nuestra lectura bíblica, Apocalipsis 12, versículo 12 también, 12:12, dice así, por lo cual alegraos cielos, después que fue lanzado fuera y que ya él no puede entrar al cielo, ¿qué cosa hay en el cielo? Alegría, alegría, alegraos cielos y los que habitáis en ellos, o sea, ya van a estar tranquilos, ya no se va a estar apareciendo por aquí a cada rato ese ángel rebelde, alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ¿ay de quién? ¿Ay de los moradores de dónde? De la tierra. Mientras ya hay gozo, ahora ¡ay de aquí! Cayó de allá, pero cayó aquí. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros y ahora no vino igual, ahora vino con grande ¿qué? Con grande ira, sabiendo que le queda, ¿qué cosa? Poco tiempo. Pregunto, ¿las cosas que el enemigo está haciendo en el mundo son cosas inusuales? Sí, son cosas inusuales. Lo que vemos que ocurre en el aspecto de la familia, en lo social, las convulsiones, los gobiernos del mundo, cómo se le sale de las manos a las autoridades, la delincuencia, la violencia en todos los órdenes y en todos los niveles, los hechos horrendos que protagonizan personas, no importa la clase social, no importa a veces ni siquiera la edad de la persona, todos esos hechos horrendos están indicando algo, que el diablo ha descendido con grande, porque él sabe que le queda. Él sabe que le queda poco tiempo. Quienes con frecuencia olvidan o ignoran que a este mundo le queda poco tiempo somos los seres humanos. Pero hasta el diablo sabe que le queda poco tiempo. La cuenta regresiva para este mundo ya se ha iniciado. Cristo viene pronto, hermanos. Y desea encontrarte preparado cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Cristo viene pronto. Muy pronto el enemigo será derrotado definitivamente, como vamos a ver durante el resto de la semana. Muy pronto los poderes que el enemigo está utilizando aquí en la tierra, que los está utilizando por todas partes, a toda hora, cada día, muy pronto serán derrotados en el nombre de Cristo Jesús. Van a pelear contra el pueblo de Dios, pero el Señor tomará ese pleito para Él. El Señor tomará ese pleito para Él. Así como cuando Saulo perseguía a la iglesia. Saulo perseguía a la iglesia. Y el Señor lo interceptó camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me qué? ¿Por qué me persigues? Era la iglesia. Pero es que si persigue a la iglesia, el Señor dice, me está persiguiendo a mí. Por eso cuando persiguen al pueblo de Dios en el tiempo final, la Biblia dice, pelearán contra el Cordero. ¿Contra quién pelearán? Pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él, pregunto en esta hora, ¿cuántos están con Él? Son llamados, elegidos y fieles.
Que el Señor te dé la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada día tú puedas identificarte con el Señor vencedor, alejarte de la zona de peligro y estar en la zona de seguridad en Cristo Jesús. ¿Te gustaría tener esa dicha? Colócate de pie y vamos a orar en esta hora, pidiendo al Señor que nos confirme en la verdad y que nos use como instrumentos de su gracia para sacar a otros de la zona de peligro. Posiblemente durante esta semana el enemigo tiene planes para causar alguna desgracia, algo terrible en torno a una vida, a una persona. Con tú traer a la persona a la zona de seguridad, estaría frustrando los planes del enemigo y dándole la victoria a Cristo Jesús. No dejes que lo que el enemigo ha planificado, posiblemente con un familiar tuyo, con un amigo, un vecino, un compañero de estudio, de trabajo, no deje que se lleve a efecto. Líbrale de la garra del enemigo y tráelo a la zona de seguridad en Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecir también a los que a través de las redes pueden vernos, pueden escucharnos y que posiblemente en esta hora están tomando también decisiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que en algún momento puedan entrar en contacto directo con nosotros durante esta semana en este lugar donde el Señor estará haciendo una obra poderosa para gloria de su nombre. Amén. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra tiene poder. Gracias te damos en esta hora porque tú has vencido al enemigo. Él está derrotado y aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Gracias, Señor, porque en medio de la lucha, en medio de la batalla que cada uno de tus hijos e hijas aquí presente enfrenta, en medio de la lucha que enfrentan también los que en este momento nos ven desde diferentes lugares, tú le puedes asegurar la victoria por la sangre del Cordero. Gracias te damos, Señor, también en esta hora, porque en medio de la situación agobiante que puede estar pasando alguno o alguna, puede escuchar tu voz que le dice en esta hora, no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te toma de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gracias, Señor, porque te le revelaste a Juan como el que vives por los siglos de los siglos, como el que tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Por lo tanto, no temeremos, sino que estaremos contigo, Señor, hasta el último de nuestros días. Gracias por darnos la victoria. Gracias, Señor, por rodear con tus brazos de amor a cada persona que está aquí en esta hora. Y gracias porque seguirás trayendo a la zona de seguridad cada día a los que han de ser salvos. Que cada uno de nosotros se deje utilizar durante esta semana como instrumentos de tu gracia, como instrumento de tu poder, para salvar a otros y para que su nombre en esta semana sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Señor, porque en tu nombre nos veremos pronto en la patria celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentar.